En el vídeo de hoy vamos a hablar de telas para techos elevables, de cómo y por qué evolucionó nuestro diseño y de qué hemos aprendido del proceso de confección de telas para las Canopy 10. Desde que empezamos la producción de las Canopy 10, notábamos una cosa un poco interesante, que no nos costó mucho encontrar expertos en diferentes temas como soldadura o el diseño o ingeniería. Sin embargo, en cuanto a las telas, no encontrábamos una empresa que se dedicase exclusivamente a esto, y hablando con otras personas que encargaron sus telas por una u otra razón, pues nos dimos cuenta de que todo el mundo tenía algún tipo de problemas, bien sea por el diseño o por los tejidos elegidos. Y así decidimos informarnos bien sobre el tema y buscar las soluciones perfectas para nuestro producto. Así que os vamos a hablar de lo que creemos son los puntos más importantes en cuanto al diseño y la fabricación de telas de este tipo. El primer diseño de la tela que hicimos venía con unas ventanas muy grandes y también prácticas porque queríamos tener mucha corriente de aire en verano, tanto como mucha luz dentro de la tienda. Pero pronto aprendimos de que el diseño no era tan práctico, ya que el techo necesitaba más tela para sujetar y controlar la presión que hacen los amortiguadores que sujetan el techo. Y también siempre se nos caían las almohadas de la tienda al suelo. Así que la primera cosa que cambiamos en el diseño era el tamaño de las ventanas, que las hicimos un poco más pequeñas, pero siguen siendo bastante amplias. También el prototipo venía con mosquiteras en las tres ventanas, pero pronto nos dimos cuenta de que si está lloviendo mucho, algo de agua entra por las mosquiteras, por lo que hay que cerrar todas las ventanas y estar en la oscuridad, y que nos hacía falta una ventana transparente para tenerla abierta en esas situaciones. Entonces cambiamos una de las mosquiteras por una ventana transparente de PVC que se puede mantener abierta perfectamente en cualquier condiciones. También cambiamos la forma original de las ventanas, así que ahora en vez de tener una ventana con dos capas, ahora tenemos una ventana y una cubreventana. Eso proporciona un ancho margen entre la cremallera exterior y el hueco de la ventana, y eso minimiza aún más la posibilidad de entrada de agua. En nuestro último diseño cambiamos las cremalleras por unas completamente resistentes al agua y cambiamos el diseño un poco para acomodar este tipo de cremalleras para que no hagan curva, ya que hemos aprendido que las curvas suelen ser los puntos débiles por donde puede entrar agua y además queda estéticamente bastante feo. El diseño de nuestro techo elevable es en forma de cuña. Lo hacemos así porque el ángulo hace la tienda más resistente al viento. Si te encuentras en una tormenta, puedes aparcar de cara al viento y así hacer la camper más aerodinámica y no tener una cara de tela apuntando hacia la dirección del viento. Pensamos en incluir en el diseño un toldo con varillas, pero esta idea la descartamos porque desde nuestra experiencia con diferentes tiendas de techo, los anexos acaban por hacer mucho ruido y molestan más que benefician, además que requieren más tiempo para el montaje. La tela que utilizábamos al principio era una lona resinada, que se utiliza principalmente en la náutica. La elegimos porque era lo que nos recomendó la empresa que nos hizo el prototipo y nos pareció buena opción. El tejido era muy robusto y súper resistente al agua. Sin embargo, con el tiempo aprendimos que damos otro uso a las telas que en la náutica y la acampada. Lonas para barco sirven principalmente para proteger del sol y una entrada excesiva de agua, y no para prevenir la entrada de agua por completo. Y eso es lo que necesitamos en una tienda de techo. Aunque la tela era impermeable, al ser tan gruesa, la aguja de la máquina de coser dejaba agujeros que a simple vista no parecían importantes, pero en situaciones con muchísima lluvia, los agujeros acabaron dejando entrar agua al interior de la tienda. Buscando alternativas, llegamos a la conclusión que el material perfecto sería un tejido más fino, pero con una impermeabilidad total. La tela que estamos utilizando ahora es un poliéster de tres capas, muy resistente al agua y también a roces. Es bastante fina, lo que permite mayor comodidad a la hora de cerrar la tienda con el colchón y la ropa de cama o sacos dentro. Además, nos encanta el patrón que lleva por dentro. La lona viene en diferentes colores, por lo que queremos ofreceros diferentes opciones de lona, e incluso diseños con combinaciones en dos o más colores diferentes. Y además, el material permite hacer el termosellado de las costuras, por lo que proporciona una mayor impermeabilidad en días con mucha lluvia. El prototipo se anclaba a la estructura con un canutillo de tela y una guía de aluminio. En este sistema era difícil hacer esquinas a 90 grados, y eso impedía hacer un sellado total de las mismas. Replanteamos el sistema de anclaje y nos decidimos por remachar la tela directamente a la estructura utilizando un perfil de aluminio. Aunque igual no lo parezca, este sistema es más fácil para montar y desmontar, además de permitir ajustes más precisos en la tensión de la tela.
Pues ya estamos en Barcelona, estamos aquí en Quito Fa, es un camperizador en Sabadell y es el camperizador que está haciendo todo el interior de la camper de nuestro amigo Kelsan, de la Canopy número 3. Y bueno, estamos aquí porque vamos a cambiarle las telas. Como sabéis, hemos hecho un nuevo diseño, un nuevo formato con un material completamente nuevo, mucho mejor. Así que se lo vamos a actualizar. Y nada, hemos cogido un avión rápidamente, es mucho más cómodo y más económico para todos. Que yo cogiese un avión y se le pusiera aquí la tela que hacerle venir hasta allí para instalarla, así que nada, vamos a mejorar esa tela y vamos a dejar la canopy aún mejor de lo que estaba. Por cierto, hay aquí bastante ruido, pero bueno, voy a intentar, si no lo haré en voz en off, y os voy a enseñar un poquito cómo está haciendo todo el interior de la canopy. La verdad es que muy muy guay, con muebles a un lado y al otro y también en el suelo. Estos módulos los tienen aquí y los van a montar después. Bueno, no sé si nos dará tiempo a verla terminada porque están trabajando en ella, pero bueno, espero que cuando nos vayamos, si no está terminada, porque seguramente no, al menos nos puedan mandar algún vídeo más tarde de cómo ha quedado para que veáis cómo se puede camperizar una canopy como esta por dentro. Bueno, yo voy al lío, tenemos aquí la tela que la mandamos anticipadamente para no tener que volar con ella. Y vamos a abrir el techo y empezar a montar la tela ya. Bueno, ya tenemos la tienda montada completamente. Falta tensarla un poquito, los amortiguadores, nada más. Pero bueno, como veis, el nuevo diseño está genial. Le hemos puesto las cremalleras totalmente en los laterales para que vayan totalmente rectas. Mantenemos la ventana de cristal como en la anterior. Todas las cremalleras van selladas, llevamos el termo sellado además por las costuras. Y bueno, tenemos también las ventanas laterales en las que tenemos mosquitera, que bueno, no las tengo abiertas ahora. Pero nada, creo que ha quedado muy bien. Como digo, falta tensar un pelín los amortiguadores para que quede la tela completamente tensa de ahí, y por supuesto a partir de ahora todas las nuevas irán con esta nueva tela, con este material y este diseño que creo es un avance considerable. Así que nada, esperamos que os haya parecido interesante el vídeo, que os haya gustado. Nos vemos en la próxima entrega. Chao.